¿Qué tal? Nosotros somos de los supercívicos y estamos haciendo un ejercicio democrático. Esto se llama la encuesta honesta, imperfecta, versión mano alzada. Uno de estos va a ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Van a alzar su mano a mano alzada para ver cuál es la tendencia. Puede ser Omar Harfuch del partido Morena. Está Santiago Taboada por parte del PAN. O Clara Brugada de Morena. Y después a Sandra Cuevas por parte del PAN. O Hugo López Gatell de Morena. Uno de estos va a ser jefe de gobierno. ¿Quién votaría por Gatell? Nadie votaría por Gatell. ¿Quién votaría por Sandra Cuevas? Sandra Cuevas, una. ¿Quién votaría por Omar Harfuch? Uno, dos, tres. Tres para Harfuch. Cuatro, cinco. Cinco para Harfuch. ¿Quién votaría por Clara Brugada? Se vale también las exclamaciones que quieran. ¿Sería el antivoto? Ese, no, 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 el antivoto no cuesta. Santiago Taboada. No lo conoce ni su mamá. No lo conoce ni su mamá. Entonces estamos claros que en este vagón ganó Harfuch. Y los que no votaron, acuérdense de ese día de ir a votar. Este es un ejercicio, pero ese día sí vayan a votar. Un voto para Harfuch. Dos. Ella también ya se levantó. Ah, bueno, pero no se va. A la una. Ahí hay dos, ahí hay otro voto también por Clara. Gatell, ¿no? Uno para Taboada. Dos para Taboada. Tres. Tres para Taboada. Uno para Sandra Cuevas. Por Gatell, uno. Uno, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco. Taboada, nadie. Por Sandra Cuevas, nadie. Uno por Harfuch. Dos por Harfuch. Clara Brugada, las dos. Ya las tres. ¿Quién ganó en esta? Gatell. ¿Quién votaría por Gatell? Uno para Gatell allá. Sandra Cuevas, nada. Uno de Harfuch, dos de Harfuch. Tres. Ellos están votando en línea. Uno, Taboada acá. Clara Brugada, la una. Dos, tres, cuatro, cinco. Es el vagón de Clara Brugada. Por Gatell, no. No recuerdas nada. Uno, dos, tres. Aquí hay otro, cuatro de este lado. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por Gatell, ocho, nueve. 10. Sí, anímense, no pasa nada, nadie te va a decir nada. Nada de Sandra Cuevas. Uno. Uno, no. No, que no te dé pena que haya voto por Gatell, no importa. Uno por Clara Brugada. Dos. Harfuch. Dos, el penoso. Tres, allá por Harfuch. Cuatro. Taboada. ¿Quién votaría por Santiago Taboada? Nadie. Uno. Un voto para Clara. Dos votos para Clara. Tres para Clara. Por Santiago Taboada, un voto negativo por allá. Por Harfuch, nada. Sandra Cuevas, no. Ahí hay un voto para Gatell, dos para Gatell. Muchísimas gracias por su tiempo. Un voto por acá, dos, tres, cuatro, cinco. Un Hugo López Gatell. Dos, una, ahí hay un voto. Dos votos a Taboada. Sandra Cuevas, nadie. Clara Brugada, dos, tres, cuatro. Omar García Harfuch. Uno de este lado. Uno, dos, tres, cuatro. Con Hugo López Gatell hay uno, dos. Santiago Taboada, uno. Taboada, dos. Tres, cuatro. Una, dos. Hay dos de Clara. El voto de Rosana Cuevas. No, si se sale ya no vale. No, no es cierto. Uno, dos, tres, cuatro. De este lado, cinco, seis. Sandra Cuevas, nadie. Uno y dos. No, por Hugo López Gatell. Doctor, doctor, usted no votaría por él tampoco. Omar García Harfuch. Uno, un voto para Taboada. Un voto por Clara Brugada. Dos votos por Clara Brugada. Ahí está Hugo López Gatell. Sandra Cuevas a las dos y ya. Suerte. Ah, me quería meter la madre con la puerta, pero ya cuando está cerrado, ese es en la cobardía. Santiago Taboada, nadie vota. Clara Brugada, nadie. Por Omar García Harfuch. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De este lado, Sandra Cuevas a las dos. Por Gatell, uno, la doctora. Por Sandra Cuevas, nadie. Ah, bueno, un López Gatell de ese lado. Uno, dos de este lado. Dos, Clara Brugada, uno de este lado y dos de este lado. Y por último, por Taboada. Bueno, ¿quién votaría por Taboada? Nadie, gracias. Esa fue la encuesta honesta, imperfecta, versión mano alzada. Lo hicimos en 12 vagones, votaron 108 personas y así quedaron los resultados. En un primerísimo lugar, por mucho con 51 votos, se lo lleva Omar García Harfuch del partido Morena. En segundo lugar, pero casi a la mitad de votos, bueno, no tanto, 28 votos obtuvo Clara Brugada. En tercer lugar, se lo lleva Hugo López Gatell, también de Morena, con 16 votos. Después del PAN, más abajo, inclusive de Gatell, con 11 votos, Santiago Taboada. Y prácticamente, con tan solo 3 votos, Sandra Cuevas. Es un excelente ejercicio, lo vamos a estar replicando en otras partes, nada más hay que cambiar los sitios y recuérdenlo, esta es la encuesta honesta imperfecta, versión mano alzada, realmente es un sondeo, cambio fuera.